Sola creer, sola creer, todo es posible. Capítulo 11, los primeros tres versos que dicen: Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. El énfasis de la lectura está en este versículo y en estas palabras: siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Vamos a orar. Padre nuestro, nos acercamos a ti en esta hora, la cual en tu providencia y en tu amor has concedido que nuevamente nos reunamos alrededor de tu palabra. Señor, te damos gracias por este privilegio, por esta cosa grandiosa, porque sabemos que es una cosa grande estar hoy, en medio de tanta confusión y tinieblas y pecado, estar reunidos alrededor de tu palabra. Hoy, Señor, y aún en esta misma hora, en esta ciudad, como en tantas partes del mundo, hay hombres y mujeres reuniéndose alrededor de tantas de las cosas que existen. Pero Padre, tú nos has dado el privilegio a tu pueblo alrededor de la tierra para reunirse en las horas tempranas del primer día de la semana alrededor de tu palabra, para oírte, Señor, para oír tu voz y para saber tu voluntad y para conocer tus designios y para aprender más de tus mandamientos. Gracias, Señor. Te pedimos que en esta hora tu mano sea sobre nuestras vidas, que nos enseñes tu palabra y que podamos salir de aquí gozosos, sabiendo que tú nos has visitado y nos has enseñado. Bendice a cada hermano presente, bendice a los hermanos que oyen este mensaje por la cinta. Sobre ellos también tu bendición. Ayúdales a entender tu palabra, y especialmente este mensaje, Señor, guardado hasta ahora para nosotros, en este día cuando el mundo considera que es un día muy grande para la ciencia y para los avances y conocimientos del hombre.
Padre, en este día tú nos has dado un mensaje. Gracias, Señor. Queremos ahora abordarlo en la confianza de que tú nos vas a enseñar. Y que lo que tú has dicho aquí por la boca de tu siervo el profeta, que sabemos que es la verdad, esta verdad penetre todo nuestro ser. Y allí tu palabra obre y tu palabra corra y sea glorificada en esta hora. Bendícenos ahora, Padre nuestro. Y ahora míranos en la responsabilidad que nos has dado de dar esta palabra. Ayúdanos ahora, que palabra nos sea dada ahora en el abrir de nuestra boca con confianza, para hacer notorio este mensaje, de tal modo, Señor, que tu nombre sea glorificado. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Traigo para ustedes un mensaje del profeta que él tituló, de acuerdo con el proyecto de los hombres en estos cohetes y en estas astronaves, él lo llamó cuenta regresiva. La palabra en inglés es countdown. Quizás la traducción no es literal, pero justamente countdown en inglés significa contar hacia abajo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, contando hacia abajo, hacia cero. Y por supuesto, el nombre que el mundo le ha dado en castellano es cuenta regresiva, o sea, no va en aumento, sino que va para atrás. Yo creo que hoy, cuando la prensa, la radio, la televisión, las noticias y todo, piensan que hoy es uno de los tremendos y grandes días que la humanidad va a considerar hoy, 20 de julio de 1969, porque hoy sabemos, y cual por la cual considero que no puede ser mera coincidencia, de que este mensaje el profeta lo predicó el 9 de septiembre del año 1962. Y ha sido ahora el tiempo propicio cuando Dios ha querido, nos ha impulsado, nos ha hecho sentir que este es el tiempo cuando debemos predicar. Y por supuesto, hacemos el esfuerzo, el Señor lo sabe, que queremos simplemente ser un portavoz del mensaje del profeta, como fue el profeta un portavoz del mensaje del Señor. Y en esto quisiéramos hacerlo lo mejor posible, por eso nos esforzamos por decir lo que sabemos que Él dijo, evitando pues errores de cualquier manera hasta donde Dios nos los conceda, y buscando decir exactamente lo que el profeta dijo, procurando que ustedes simplemente se hagan la idea de que están oyendo al profeta predicando en castellano. Dios nos ha ayudado para esto. Entonces decía que hoy, la fecha en que ya he mencionado, es un día que para el mundo lo consideran como uno de los más grandes de los días, hoy domingo y mañana lunes. Porque hoy domingo a una hora de la tarde, creo que a las 4 de la tarde, la astronave que ustedes saben que está dándole vuelta al mundo y que la televisión y la radio y la prensa han estado dando noticias, hoy se va a posar con los dos hombres en la luna. Al menos ese es el proyecto. A la hora de las 4 de la tarde más o menos, dice la prensa, de entre 3 y 4 de la tarde, ya se habrán despegado en las horas tempranas una nave de la otra, porque es una nave en dos partes y cada una de por sí aislada. Entonces se van a despegar y una de ellas va a rebajar su velocidad y entonces va a ser atraída por la luna. Al ser atraída por la luna, entonces va a bajar lentamente hasta poner ese nido, ese instrumento llamado el águila, sobre la superficie serenita, sobre la superficie de la luna. Y después de varias horas de una cosa y de otra, piensan en las horas de la madrugada del lunes, entre 1 y 2 de la madrugada, es cuando van a salir los astronautas para poner pie en la luna y recoger y poner aparato, volverse a montar, levantar vuelo y luego regresar. Y si todo les sale bien, pues después de 3 días deben estar de regreso aquí en la Tierra. Como dije, yo no creo que Dios
la manera como nos está dirigiendo, esto puede ser mera casualidad. Amén. De que Dios de que Dios permitiera que sea hoy el día cuando tengamos este mensaje, que Dios nos permita prepararlo para traerlo a ustedes, y que tiene que ver justamente con la vida de los astronautas, con la marcha de la obra en sus diferentes aspectos, como lo vamos a ver. Así que tomemos esto como algo verdaderamente providencial de parte del Señor. Creo que debemos estar agradecidos al Señor por la manera como a través del tiempo, desde que hemos centrado este mensaje, la manera como Dios nos ha permitido que mensaje tras mensaje llegue de una manera tan oportuna. En eso estamos aquí esta mañana. Así que el mensaje, el profeta dice que tomó el tema cuenta regresiva para estar en forma paralela con los acontecimientos. Y francamente pareciera que fuera el acontecimiento presente. Pero dijo, lo tomo también para expresarme en una forma profética. Bueno, saben, escribí esto y es en este instante cuando vengo a ver luz en esto. Dice, para expresarme en forma profética. Bueno, eso me hace a mí temblar un poquito más. Quizás en el curso del mensaje le voy a decir por qué. Lo escribí, subrayé la palabra profética, pero yo sé que el Señor siempre se encuentra con nosotros de manera muy especial cuando estamos aquí en el púlpito. Amén. Y Él procura enseñarnos y evitar que erremos. Quiero decirles que acabo de ver algo aquí que solamente el Señor sabe entre hoy y mañana, si estas palabras que le estoy diciendo, vamos a ver lo que es. Él dijo, pues vengo para expresarme en forma profética. La Escritura dice, de cosas hechas de lo que no se veía. Acabamos de leer ese versículo, la última parte del versículo 3 en Hebreos 11. Dice, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y él dice, yo he aprendido que todas las cosas naturales son tipo de cosas espirituales. Ahora, el énfasis que el profeta pone a esta parte es una cosa que nos da una tremenda luz. Porque él dice, él ha aprendido. Y ya nos lo ha mostrado en otras ocasiones. Pero en este mensaje es como para quitar completamente la duda, como la vamos a ver, de que todas las cosas naturales, no solamente lo que crece, lo que se ve, sino aún las acciones de los hombres, dice, son tipo de cosas espirituales. Yo recuerdo una vez que dije, y algunos se escandalizaron porque yo dije que el profeta había dicho, mejor dicho, parece que no había dicho que el profeta había dicho. Porque hay gente que a veces, si no oye decir que el profeta lo dijo, piensa que es una idea nueva. Y me hace recordar una vez cuando al profeta le preguntaron, hermano, ¿me parece que usted dice es así dice el Señor? Él dijo, no, eso lo digo yo. Amén. ¿Ve por qué? Porque esa es la gente que quería saber, si no viene, si no lo dice Dios, o si en el caso del hermano Caldona no dice que lo dice el profeta, usted sabe, no estamos dispuestos a creerle, a mirar así. Eso prueba que algo anda mal. Porque si usted tiene el testimonio del Espíritu y la Palabra, usted va a creer lo que verdaderamente debe creer. Amén. Y mucha gente no quiso creer cuando el profeta dijo tal cosa, entonces fueron a él, hermano Branham, pero eso es un así dice el Señor. Y él dijo, no, eso lo creo yo, eso lo siento yo. Entonces no quisieron creer, y resulta que era un así dice el Señor. Amén. Bueno, yo recuerdo que yo dije en una ocasión que si queremos ver la iglesia y saber cómo estaba la iglesia, lo que hay que ver es ver la mujer en su sentido general. Y la manera como la mujer se comporta en el sentido natural, en su edad, así es la iglesia. Amén. Bueno, es exactamente lo que el profeta dijo. Así que si alguno de ustedes pensaron diferente, convendría que en un tiempo como este se corrija y sepa que así dijo el profeta. Amén. Entonces dice, las cosas naturales reflejan las espirituales. En lo natural, por ejemplo, hay lucha para sobrevivir. Usted ve un árbol luchando, ¿verdad?, para que salgan las hojas, procurando extraer de la tierra lo que necesita. Usted ve una persona enferma, y por más que sea esa persona, si está, él puede, como dijéramos, conformarse con la muerte. Pero si oye a alguien decir, mire, el hombre se puede salvar, la mujer se puede salvar, y se le pregunta, él dice que sí, porque hay una lucha natural.
ve en la persona que quiere sobrevivir. Y dice, esto es mostrando que hay una vida más allá, la cual está reflejada aquí. Ahora Dios, al crear las cosas en la tierra, comenzó con lo más sencillo. Y sabemos que comenzó con la vida, lo más sencillo, los peces, los reptiles, los animales, etcétera. Pero lo último que Dios creó fue al hombre. ¿Por qué? El profeta dice, porque el hombre es el reflejo de lo más alto que existe en el cielo. Amén. Entonces el hombre, cuando Dios lo crió, es figura de la cosa más alta que está en el cielo. Con razón el Señor dijo que crió al hombre a su imagen y a su semejanza, dándonos a entender que si Dios es la cosa más grande e hizo el hombre a su imagen, no hay una cosa más grande en la tierra que el hombre, como no hay una cosa más grande en los cielos que Dios. Entonces el hombre no refleja a los ángeles ni a los arcángeles, el hombre refleja a Dios. Amén, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó como un hombre. El profeta dice, Dios es un hombre. Aleluya. Amén. Así también los árboles reflejan el árbol de la vida que está en el cielo. Por eso la Escritura dice que todo lo que se ve en lo natural fue hecho de lo que no se veía. Ahora, esto es un nuevo concepto y una revelación de ese versículo. O sea que Dios hizo las cosas y los hombres y el mundo están llevando a cabo las cosas, pero al hacerlas y al verlas ya formadas, al verlas ya cristalizadas, no son más que cosas hechas de lo que no se ve, pero que existen. Amén. Entonces la vida humana, como todas las cosas que vemos, es una cosa tan, tan matemática en el plan de Dios, que el hombre, por su manera como fue creado, Dios puso en él la esencia de las cosas por allá. Aun cuando él lo ignora, el hombre tiende a hacer lo que hay por allá. Amén. ¿Cuántos me entienden eso? Entonces, las cosas en lo natural fueron hechas de lo que no se veía, o sea, de lo que no aparece. Esto quiere decir lo sobrenatural. Entonces, lo sobrenatural refleja lo natural. Y lo natural, por supuesto, debía ser eterno. Lo natural debiera ser eterno como lo sobrenatural, porque lo natural es un reflejo también, y viceversa, de lo que es eterno. Entonces, dice, lo malo es que el pecado pervirtió lo natural. Por consiguiente, siendo esto así, lo natural que suceda en la tierra es tipo de las cosas espirituales que también llegan a suceder. Entonces, los descubrimientos del hombre tienen que reflejar verdades espirituales. Ah, no se le olvide esto ahora, Los descubrimientos del hombre tienen que reflejar verdades espirituales. Él dice, vea, por ejemplo, nuestros cuerpos son hechos para reproducirse a sí mismos. Entonces dice, tome sencillamente el simbolismo del nacimiento natural. Y la madre, cuando va a dar a luz al hijo, dice, primero viene agua, después viene sangre y después viene la vida. Dice, figurando exactamente el cuerpo espiritual de Cristo naciendo de agua, de sangre y de la vida, que es justificación que se manifiesta mediante el bautismo en agua. Amén. La santificación por la sangre y el bautismo en el Espíritu Santo, que es la vida de Dios penetrando a la persona. Amén. Lo natural, pues, reflejando lo espiritual. Dice, el matrimonio es figura perfecta e igual también de una gran verdad espiritual. Dice, ¿qué sucede en el matrimonio? Primero hay el noviazgo. Los novios están procurando conocerse, pero llega el día en que tiene que venir al compromiso. Y después dice, el matrimonio. Dice, ¿qué es esto? Igual sucede con la iglesia verdadera. El noviazgo, que es Dios llamando y hablando a nuestro corazón. ¿Ve? Dios haciéndonos el amor. Aleluya. Amén. Pero después dice, llega el tiempo en que nos hace tanto el amor de una manera tan perfecta que nos rendimos a Él. Amén. ¿Ve? Pero luego dice, después viene el matrimonio. ¿Cuándo es? Cuando la novia toma el nombre del esposo.
cuando oímos a tanta gente decir que son del Señor y no se quieren bautizar en el nombre del Esposo, decimos, la cosa está fea, ¿verdad? Que un hombre se case con su esposa o con su novia, lleven el matrimonio, y cuando llegue el momento, esa mujer no quiere usar el nombre de su esposo. ¿A dónde se ha visto eso? ¿Para qué se casó? Tiene, la ley la obliga. Y ella tiene que meditar eso antes de casarse, porque de otra manera, pues no lo quiere. Hay una razón, porque no va a tomar el nombre del esposo. Si toma para ella la vida del esposo, pues con más razón tendrá que tomar el nombre del esposo. Por eso la novia verdadera, no importa en qué bautismo se bautizó, llegó el momento y se bautizó en el nombre del esposo, que es el nombre del Señor Jesucristo. Y si mil veces el Señor nos pidiera bautizarnos en ese nombre, mil veces nos bautizamos, aleluya. No nos da pena ni traza de vergüenza, porque Él es nuestro esposo. El amado por excelencia es Él. Su nombre es nombre sobre todo nombre. El que no cree ese nombre se pierde. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el profeta dice, ve a Dios mostrando estos paralelismos en primera de Juan 5, versos 7 y 8. Dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, que han visto ese pasaje de la Escritura. Primera de Juan 5. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero abajo habla del... Esto es lo que pasa en el cielo, ¿ve usted? Pero dice, abajo está el paralelismo en la tierra. Dice, tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Amén. ¿Ve usted? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Arriba en el cielo, ¿ve? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos tres no son tres. Allá arriba, estos tres son uno. Amén. La gente cree que allá en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, estos tres allá son uno. Entonces dice, tres también dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son? El Espíritu, el agua y la sangre. Que es el Espíritu, el Padre. El agua, la palabra, la sangre, el Espíritu. Y estos tres concuerdan en uno. Amén. Padre, Hijo y Espíritu aquí en la tierra, que están manifestados por Dios el Padre, por el agua, la palabra y por la sangre, el Espíritu, que es donde está la vida. Esos tres concuerdan en uno. Entonces la gente que dice que tiene el Espíritu y contradice la palabra, ahí no hay concordancia, tiene que haber armonía. La palabra y lo que Dios dice y lo que el Espíritu refleja son la misma cosa. Este libro fue inspirado por Dios, bendito el nombre del Señor. Pero la palabra que está aquí solamente la revela el Espíritu. Entonces usted tiene que creer, si está en armonía, tiene que creer conforme a lo que el Espíritu interpreta, porque la palabra es el testimonio del Espíritu. Entonces el profeta dice, ¿ve usted el paralelismo? Aquí en la tierra, la sangre, el agua y el Espíritu son reflejo del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo allá arriba. Allá son uno. Aquí concuerdan en uno. Amén. Entonces dice, a base de esto, está errado el que crea que solo la justificación basta. ¿Ve usted? Hay que mantenerse en la palabra, y la palabra es el testimonio del Espíritu, y el que se sale de ella está perdido, porque ella permanece para siempre. Así que aquí abajo tenemos que concordar con la palabra, justificación, santificación, bautismo en el Espíritu Santo, y cuando esos tres pasos están dados por la vida del hombre, la mujer que ha creído, viene la perfección por la palabra en el mensaje de la edad. A esta altura el profeta hizo mención de haber estado en una de las ferias mundiales, y en esa ocasión dije, fui con mi familia. En las ferias mundiales, usted sabe, como la que va a haber ahora en el 70, allá en el Japón, en abril del año entrante, hay, todas las naciones exhiben las cosas más importantes que corresponden a su país. En la última feria mundial en Nueva York, también Venezuela, y tenía su pabellón ahí exhibiendo algunas cosas, pues, que corresponden a la vida venezolana. Él dice que cuando estuvo allí, una de las cosas que le llamaron mucho la atención fue el pabellón de la ciencia.
Y aunque lo que él va a mencionar aquí sirve en el plan de Dios para dar luz a alguna vida, sin embargo, él lo está usando simplemente como una ilustración para probar hasta dónde ha llegado el hombre en los adelantos de la ciencia. Entonces dice, él dijo que el hombre, o mejor dicho, él dice, cuando le llamó la atención el pabellón de la ciencia, se dio cuenta que la principal atracción en ese pabellón era mostrar el uso o las consecuencias funestas del tabaco. Por supuesto, como un evangelista, como un hombre de Dios, cualquiera le hubiera interesado entrar allí para ver, y al profeta más que nunca. Así que él dijo que el hombre que llegara a ver la demostración que él vio sobre el cigarro y la nicotina y sus productos, si el hombre que pudiera ver esa demostración es un hombre que después de que sale de ahí sigue fumando, dice, ese hombre está fuera de sí, ese hombre no tiene cabeza. Si después de ver lo que ve sigue fumando, dice, ese hombre no tiene su cabeza bien. Entonces mire el experimento que él vio. Él dice que uno de los científicos tomó un cigarrillo corriente como los que venden por allí, lo metió en una máquina y entonces le sacaron el humo, y el humo lo dirigieron a través de un tubo, y ese tubo tenía algunos productos químicos que eran puestos allí con el propósito de mostrar, porque por algunos productos químicos usted echa alguna cosa y de acuerdo con la mezcla le da una cosa o le da según lo que usted esté buscando en la propiedad química. Entonces, cuando sacaron el humo y lo dirigieron a través de ese tubo, dice, en el acto, la mezcla del humo con los productos químicos allí dejó en el acto huellas blancas del cáncer. En el acto, pasar el humo por a través de ese tubo de vidrio, y cuando vieron ahí quedaron las huellas blancas, dice, eran las huellas blancas del cáncer. Dice, bueno, alguna persona en el auditorio podría decir, dijo el científico, que bueno, yo no me trago el humo, yo simplemente, usted sabe, por la sociedad, por lo que sea, simplemente me lo trago, lo pongo en la boca y después lo boto. Él dice, para esos que hacen esto les voy a hacer otra prueba. Y entonces dice que tomó nuevamente un cigarrillo, y el mismo científico entonces hizo lo que la gente dice que hace y que no se trague el humo. Y entonces dice, el hombre absorbió el humo y lo retuvo en la boca sin tragárselo a los pulmones. Y cuando hizo eso, tomó otro tubo de vidrio con la misma composición y sopló a través del vidrio de la misma manera que hizo la máquina en la primera instancia. Pero cuando lo mostró, dijo, no hubo nada de cáncer en el tubo. Entonces le dice, ¿a dónde está lo canceroso? Dice, le quedó en la boca del que se metió el humo. Amén. Amén. Yo creo que si no fuera por otra cosa, este mensaje da una de las más tremendas alertas a alguna vida que puede estar bajo el vicio del cigarro. Entonces él dijo, el médico que diga que fumar no hace mal debe retirarse de su profesión. El tal ha vendido su primogenitura, porque parte del testimonio de un médico es no hacerlo siquiera. Amén. Y dijo, bueno, algunas compañías por ahí le hablan de filtro, dice él. El filtro, el que lo usa, simplemente es otro hombre que muestra cuál es su condición mental. Porque el hombre que hace eso sabe que necesita más cigarrillos para satisfacerse. Dice, eso del filtro no ha sido más que un nuevo engaño, para que el hombre que se fumaba un cigarro ahora se fume 3 y 4 para poder satisfacer. Porque sí es verdad que el filtro le quita un poco de del humo que le pudiera entrar, que es a donde va la nicotina. El hombre que está acostumbrado a fumar, entonces, ¿qué pasa? Necesita más cigarros para satisfacer el vicio. Entonces, ¿qué pasa? Sigue entrando en su cuerpo la misma cantidad,
pero pagando cuatro veces por hacerse el daño. ¿Cuánto me entienden? Bueno, dice, mientras haya humo, hay brea y hay nicotina. Y si hay nicotina, hay cáncer. Entonces, mostró en una placa que las primeras huellas del cáncer son blancas. Después se pone rosado y después se pone morado o púrpura. Dice, cuando las células muestran este último color, morado o púrpura, la persona tiene cáncer declarado. El científico le dijo, el hombre que se fuma una caja de cigarrillos diarios tiene el 70% más de probabilidades de cáncer del que no fuma. Entonces, luego hizo una prueba con un conejo blanco, una rata blanca, creo que fue un conejo blanco. Dijo que el profeta, que él vio al hombre que extrajo en una máquina, metió un cigarrillo y de ahí extrajo por algún proceso toda la nicotina de un solo cigarrillo. Entonces, cuando ya la tenía con una espátula, dice que tomó el conejo y tomó esa nicotina que extrajo de un solo cigarrillo y se lo echó en los lomos, ¿ve?, del conejo. Arriba en la espalda, lo que llamaríamos los lomos. Por supuesto, como ya tenía varios días la feria, entonces, en un proceso de 7 días, cuando sacan el conejo que habían untado hace 7 días eso, dice, cuando lo sacaron, la parte donde le echaron la nicotina estaba todita comida de cáncer. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Como era una exhibición, bueno, hoy le vamos a juntar a este, pero vamos a guardarlo para sacarlo entre 7 días. Pero aquí está uno que tiene la fecha de 7 días, lo sacaron y dice que se fue. ¿Se da cuenta? Como era una exhibición, bueno, hoy le vamos a juntar a este, pero vamos a guardarlo para sacarlo entre 7 días. Pero aquí está uno que tiene la fecha de 7 días, lo sacaron y dice que se fue horrible verse pobre animalito comido de cáncer con solamente la nicotina de un solo cigarrillo. Amén. El profeta dice, por la manera como el cigarro, el tabaco es usado, ¿verdad?, que la gente lo fuma escondida, que esto sabe un poquito por acá y un poquito por allá, y es diferente de tomarse unos tragos. El profeta dice, por la manera como es usado el cigarrillo, su uso hace que sea 10 veces más mortal que el licor. Eso parece asombroso. Amén. Entonces, esto ha sido dicho, es para demostrar lo que la ciencia ha conocido o descubierto por los medios científicos. Esto en las cosas naturales solamente. Ahora el profeta dice, nosotros estamos aquí también para demostrar por los conocimientos espirituales lo que Dios es capaz de hacer con gente que crea su palabra. Amén. Él dice, la gente buscando y hallando por la demostración física ha podido descubrir estas cosas. Dice, el hombre espiritual, si se pone en las manos de Dios y se cede a Dios, también Dios es capaz de hacer con él cosas si el tal crea su palabra. El que busca descubrir lo científico tiene que trabajar en la línea de la ciencia. Entonces, lo mismo se aplica a lo espiritual. El hombre que quiera conocer las cosas espirituales tiene que ponerse en la línea de lo espiritual. Ahora, volviendo al conejo o la rata aplicada con la nicotina, el profeta nos da una ilustración. Dice, habría que ver qué horrible era la apariencia de ese pobre animalito. Asqueroso, nadie quisiera tener un conejo de eso en su casa. Y entonces él dijo esta palabra que vale la pena que las pesemos. ¿Pudiera usted ver cómo se ve el alma del hombre que rechaza el Evangelio? ¿Amén? Vale la pena repetir estas palabras. ¿Pudiera usted ver cómo se ve el hombre o el alma del hombre que rechaza el Evangelio?
Eso es para darnos a entender que si el conejo en lo natural es asqueroso, así está el alma del hombre cuando rechaza o no quiere nada con la verdad del Señor. ¿Ve? Porque esto prueba cómo el diablo puede utilizar su astucia para hacer que el hombre se torne una criatura horrible. ¿Ve? El profeta dice, no importa que usted lo vea que mida 1.80, que sea un hombre de una enorme cabellera y que tenga todo ese aspecto de esa manera, dice, eso no es lo que vale, porque eso es la mirada, los ojos de los hombres y de las mujeres. Es como lo ve Dios en su interior. Amén. Cuando pensamos en señoritas o jovencitos que piensan, y por eso la escritura es tan clara, no os untéis en yugo con los infieles. Amén. No se deje guiar por la apariencia. Mira lo que bonito con los ojitos así, la cabellera así, y usted mirando a la muchacha con los ojitos azules. Cuidado, porque eso es solamente la apariencia externa. Por dentro puede ser un cáncer que se lo está comiendo. El cáncer del pecado, el cáncer de la incredulidad. El Señor nos libre. Amén. En la feria misma, Él dijo que una fábrica de automóviles está mostrando ahí lo que sería el automóvil en el futuro. Y entonces dice, qué bueno sería que nosotros también halláramos en la Escritura lo que será la iglesia en el futuro. Amén. Ahora recordemos que lo que continuamente sucede en esta tierra representa algo que vino de otra parte, pero que cuando toca la tierra ya viene o se manifiesta en una condición pervertida, porque está en un mundo de tinieblas y pecado. Usted sabe que nos hace pensar no solamente por la inclinación del hombre, sino que nos hace pensar mucho por la razón que vimos de que el querubín cubridor cubría la palabra. Amén. Y entonces nos damos cuenta que como Él es uno de los que continuamente está instigando e inspirando al hombre, Él tiene que tener un modelo. Y como Él es un gran pervertidor, Él lo que hace es pervertir. Él le agrada la perversión de las cosas. Entonces no dudamos que Él es uno de los que inspira a los hombres para hacer muchas cosas. ¿Cuánto me entiende? Amén. Entonces, estas cosas en lo terreno siempre llegan a representar algo que vino de otra parte, pero que cuando toca la tierra ya se manifiesta en una condición pervertida, porque está en un mundo lleno de tinieblas y lleno de pecado. Pero hay una representación fiel en el reino espiritual de la otra dimensión. Amén. Esta es una dimensión terrena. No sabemos hasta dónde podemos llegar para explicarla, pero cuando los hombres están procurando hacer alguna cosa aquí, recuerden que están manifestando otra dimensión. Entonces, si hay la pervertida, bendito el nombre del Señor, y pide que esto le dé luz, hay una representación fiel en el reino espiritual de la otra dimensión. Porque el hombre no puede producir nada que Dios no conoce. ¿Cuánto me entienden? El hombre no puede hacer nada de la cual no hay ya algo hecho. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando el hombre en su esfuerzo empieza a producir, él no puede producir sino hasta donde Dios le da limitación, hasta donde Dios le permite. Y cuando el hombre comienza a reproducir las cosas naturales, bendito el nombre del Señor, es algo que el hombre se imagina en lo terreno, pero está reflejando algo que ya en lo espiritual es, pero que no se puede ver. Entonces él hace lo que hace de lo que no se ve. Bendito es el nombre del Señor. Esta es una parte tremenda, ¿no? Esto es una revelación en este mensaje. Y lo vamos a ver a través de las pruebas, de las experiencias que el profeta nos pone en este asunto. Amén. Entonces él dice, hace años atrás la transportación era por, usted sabe, coches, carretas con caballos. ¿Ve? Esta era después fue superada por la edad del automóvil. Y luego el automóvil fue superado aún por la edad de la aviación.
Entonces, en la aviación pasó la transportación de la tierra al aire. ¿Ve? Él dice, una persona con mente espiritual se pudo dar cuenta que esto figuraba en lo científico un propósito en la economía de Dios con su iglesia. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora dése cuenta de eso. Él dice, el carro de mula, que es el nombre que le dan, pero debe ser considerado bien el carro de, tirado con tracción de sangre por un caballo. Y luego de allí el automóvil, y luego del automóvil al avión, etcétera. Dice, eso debiera darle vista a la gente que pasando de una manera u otra, no era más que figurativo en lo científico, de un propósito en la economía de Dios con su iglesia. ¿Cuánto me entienden? Ahora, él dijo aquí, y es como un paréntesis, recuerde que el mensajero siempre viene al fin de la edad de la iglesia. ¿Amén? Entonces los días del coche y de la carreta eran los días finales de la edad luterana. Mire por dónde vamos. Los días del coche y la carreta eran los días finales de la edad luterana. Entonces solo creían en la justificación. Dios, en ese tiempo, sacando a su iglesia del catolicismo romano, en su primer triunfo espiritual, cuando Lutero se paró y dijo, el justo en su fe vivirá. El otro paso de la transportación, como dije, fue el automóvil. Y como sabemos, el tal fue creciendo en fuerza. ¿Ve? ¿Qué fue esto? La manifestación del fin de la edad de Wesley. Amén. Ahora dice, debemos notar una cosa importante, que la iglesia, cuando se llama iglesia, no es la verdadera iglesia. ¿Eh? La iglesia verdadera es la iglesia espiritual. Así que, ¿qué? Eso es lo que algunas veces hemos dicho y que la gente no ha llegado a entender. Todo el mundo llama a los creyentes o las personas de la diferente fe en alguna rama del cristianismo, lo llama la iglesia. Esa es la figura de la verdadera iglesia. Amén. Porque la verdadera iglesia es la iglesia espiritual. ¿Cuánto me entienden? Entonces él dice, de los miles que se unieron a la iglesia luterana, la mayoría no supo lo que era verdaderamente justificación por la fe. Amén. Y lo mismo sucedió con la edad de los metodistas, con Wesley. Mucha gente se unió a Wesley, pero no llegaron a experimentar ni saber lo que significaba, además de la justificación por la fe, la santificación por la sangre. Y esto es lo que pasa. Una cantidad de iglesias, la gente simplemente se arrima a la iglesia porque el hombre religioso es nato. En él hay una cosa que le demanda el espíritu de adoración, lo religioso, porque el mismo diablo es un religioso. Amén. Entonces, el hombre busca, pero mientras el hombre no llega a la verdad de Dios y sufre ese cambio espiritual que se llama el nuevo nacimiento por la palabra, el hombre se anexará, se unirá a alguna religión en el mundo. Libre lo Dios, pero aquí pueda que alguno aquí, si quizás Dios quiere que usted despierte esta hora, quizás usted está simplemente arrimado, ay, los hermanos deben ser qué buenos son. Eso no le va a servir para nada. Usted tiene que despertar y ser uno como son los genuinos creyentes a través de las edades. Amén. Entonces mucha gente se unió a Wesley, mucha gente se unió a Lutero en el tiempo de la Reforma y a través de las edades cuando Dios manifestó su verdad, pero muchos se unieron simplemente porque creían ser religiosos, unir a un grupo que les simpatizaba, pero genuinamente los cambiados, eso es lo que vale. Así que en medio de esa gente que se llamó iglesia, en medio de ellos hubo un pueblo que sí conoció y sí experimentó la verdad de Dios para la edad. Eso es una cosa que está pasando hoy. El mundo se llama cristiano, las denominaciones están dispuestas a llamarnos de diablo para abajo, y de herejes y todo, pero gracias a Dios hay un pueblo que ha conocido y ha experimentado y sabe lo que es el mensaje de la edad, mientras que la inmensa mayoría sigue en su rutina normal de ser religioso, de llamarse cristiano,
pero están fuera de la palabra porque no saben lo que verdaderamente ha sucedido. Amén. Entonces, los tales han creído al mensajero de la edad siempre. La edad de Wesley vio a personas que genuinamente superaron la justificación por la fe, porque le agregaron más poder a la vida con la santificación. Al fíjese por dónde va el profeta. Él dice, la santificación fue una prueba de gente que creyendo al mensaje de la palabra para la edad, le agregó a justificación, le agregó más poder a su vida. Él dice, usted sabe que los primeros automóviles comenzaron con quizás 16 a 20 caballos de fuerza en aquel modelo T, y en ese motor ahí le metieron apenas, no sabían para más, y le metieron quizás 16 a 20 caballos de fuerza. Usted sabe que esa es la medida para indicar la potencia de los motores, lo llaman caballos de fuerza. Ahora fíjese usted cómo la cosa va perfectamente eslabonada. Amén. ¿Cómo comenzó la transportación? Por caballos tirando de la carreta. Amén. Ahora pasan del caballo al carro y miden al carro por la fuerza del caballo. ¿Lo entienden? Indica pues que ahí hay una armonía, ¿verdad? En la transportación simplemente ha pasado de un caballo o dos caballos que tiraban de uno por un motor que tiene la fuerza de 20 caballos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la ciencia adquirió algo por lo natural, Dios también lo hizo en lo espiritual, porque algo continuamente está sucediendo siempre. Luego dice, vino la edad pentecostal. ¿Dónde fueron figurados? Dice, vimos en su tiempo a los hermanos Wright, muy conocidos en la historia y en la escuela, usando un motor de automóvil para hacer su llamada máquina voladora. ¿Qué hizo? Llegó a sobrepasar la transportación en la tierra subiendo al aire. Entonces los hermanos Wright, en figura, hicieron algo que Dios estaba dispuesto a demostrar en lo espiritual. Porque fue cuando Pentecostés se hizo al aire con el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Hermano, un hermano en Pentecostés está por el aire, por encima de la gente que está pegada a la tierra con simplemente, usted sabe, con simplemente santificación y justificación. Están pegados ahí, por un hombre que llegó a tener la experiencia pentecostal, está por encima de ellos. Bendito es el nombre del Señor. Dice, ese aparato que hicieron los hermanos Wright estaba haciendo bulla y allá, pa, 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 pa. Dice, pero por todo estaba por encima del caballo, por encima de la carreta y por encima del automóvil. El hombre estaba volando. Amén. Entonces dice, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Lo natural reflejando y proyectando lo espiritual. Entonces aquí hallamos tipos perfectos. Dios en la edad pentecostal alcanzando algo con gente hambrienta y sedienta por la palabra, y gente capaz de ser fiel a ella, gente capaz de quedarse con la palabra por la convicción a que habían llegado, que el bautismo en el Espíritu Santo era una verdad de Dios. Amén. Tal como los hombres esforzándose para alcanzar algo en sus adelantos científicos. Ahora usted sabe, son los hombres decididos los que triunfan. Un hombre flojo, un hombre descuidado, un hombre, usted sabe, así andando simplemente como puede andar cualquiera, no tiene mucho que buscar, ni mucho sobre qué triunfar. Si un hombre quiere triunfar en su negocio, en el comercio, en su carrera, en sus estudios, una persona tiene que ser una persona decidida. Un muchacho que dice, bueno, yo tengo que estudiar, yo voy a hacer tal cosa, y es uno que se levanta a las 10 de la mañana y usted sabe, no, ese muchacho no estudia, ese no va a hacer nada. Tiene que ser decidido. Y un hombre en su trabajo, que le importa poco si a la hora que abre,
y le importa poco si el negocio no lo cuida. No, tiene que ser una persona verdaderamente decidida, montado sobre aquello sobre lo cual está deseoso de triunfar. Y esto lo hallamos no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Hombres y mujeres hoy descuidadas en las cosas espirituales, eso no van a alcanzar mucho y quizás con eso prueban lo que son. Una persona, yo he dicho, en esta edad, que no pueda aferrarse a la palabra, que no pueda vencer las dificultades para estudiar, para estar en el culto, para conocer la verdad, hay muy poco que desear allí. Tenemos que probar lo que somos. Gente decidida, hermano, porque si hay alguna persona que debiera estar con una alegría tremenda y un gozo extraordinario, ya casi ni caminando en el suelo, es la novia de esta edad. Hoy estamos contemplando un acontecimiento de la cual no queremos decir nada hasta que no suceda, porque la novia sabe lo que está pasando. ¡Amén! La novia sabe. Y mientras los científicos para acá y la gente para acá, y no sé cuántos millones, calculan de 500 a 1000 millones de personas que vieron todo el acontecimiento en todas partes del mundo. La televisión y cuando menos la radio en los rincones por allá, oyendo pegadito con el radio las noticias de lo que estaba sucediendo paso por paso, minuto por minuto, etcétera. Miles de gente por allá ocupadas con aquella cosa. Y nosotros, aunque oímos y vemos un poco de aquello, tenemos una ocupación más importante. ¡Amén! ¿Por qué? Porque estamos en una posición diferente de ellos. Como vamos a ver, lo que ellos están haciendo ahora, no saben que la novia sabe más de eso que ellos. ¡Amén! Bueno, bendito el nombre del Señor. Entonces, la gente que va a hacer algo en lo natural o en lo espiritual tiene que ser gente decidida, gente de coraje, gente que no conoce miedo, gente audaz, gente atrevida. ¡Amén! Si Lutero y Wesley hubieran sido hombres que abandonaran por las amenazas y las burlas, Lutero ni Wesley se hubiera nombrado su nombre en la historia ni nada. Hubiera sido uno de tantos que nosotros ni sabemos qué pasó con ellos. Pero ven, no fue así. Ellos probaron ser hombres llenos, dice el profeta, de la ciencia y del conocimiento de Dios. Ellos fueron genuinos científicos de Dios. ¡Amén! Porque tuvieron el conocimiento de la edad en que vivieron. Tuvieron el conocimiento de la palabra que Dios le dio. Tuvieron convicción para, como Lutero, pararse ante la dieta de Worms, que era verdaderamente el tribunal del mundo, que podía condenar a ese hombre, que podía envenenarlo, que podía matarlo, que podían hacer. Y se dijo, aquí estoy, Dios me ayude, pero no me retracto. ¡Aleluya! Hermano, decir esto en esta edad es una cosa facilísima, pero decir en aquel tiempo tenía que ser un hombre con genuina convicción de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Entonces, poco les importó a cada uno de las iglesias o lo que las iglesias y las denominaciones de su día pudieran decir o hacer y amenazarlo. Esos hombres tomaron a Dios y en su palabra, y la iglesia verdadera se movió con ellos. Porque ver que Dios siempre tiene un líder. ¡Aleluya! ¡Amén! Dios nos envió un líder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y por eso nosotros le seguimos, porque Dios pone algo en ese hombre que cuando los que tienen religión material de él lo ven, le siguen. Dicen que estamos siguiendo un hombre. ¡Gloria a Dios! Que haya más hombres como ese en el mundo. ¡Amén! Sí, seguimos a ese hombre, como Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¡Aleluya! Entonces Dios siempre tiene un hombre. ¿Ve? Entonces estos hombres tomaron a Dios en su palabra y la iglesia verdadera se movió con ellos. Dijeron, ese hombre tiene la verdad, aleluya. Si él pone su cabeza, yo pongo la mía también. Bendito es el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué hallaron estos hombres en lo natural lo que se propusieron? ¿Por qué inventaron el carro y por qué inventaron el automóvil? ¿Por qué inventaron el avión? El profeta dice, porque aquí en la tierra habían los materiales con que hacerlo. O sea que fíjese usted, no solamente vino la idea, sino que Dios permitió que con la idea el hombre tuviera el material con que hacerlo. Por supuesto, el hombre no crea nada. ¿Encuentre?
Nosotros hablamos de un hombre, mire, ese hombre creó eso, indicando que lo inventó. Pero recuerden que ahora con esta figura, este hombre simplemente tuvo luz para hacer algo de lo cual ya Dios lo tiene en otra parte. Amén. Y como ya Dios le permitió que la idea le viniera, entonces, ¿qué hizo este hombre? Buscó el material y se necesitaba el hierro, el aluminio, el acero, lo que sea. Ahí ya Dios se lo había puesto ya. Entonces, ¿qué hace el hombre? Toma esto con las ideas que le vienen, lo que dice que le bajó, ¿ves? En la permisión de Dios, y este hombre hace lo que hace. Entonces, el material con que hacer las cosas estaba aquí. Y los hombres, natural, en lo científico, dieron con las cosas y lo hicieron. Ellos creyeron poder hacer lo que se proponían y probaron que era posible hacerlo. En lo espiritual, con Lutero y con Wesley fue lo mismo. Ellos mantuvieron sus convicciones. Ellos sabían que tenía que haber gente que le creyera esa palabra, porque ellos estaban convencidos de que ellos tenían la palabra de Dios. Y cuando la dieron, la iglesia verdadera se unió a ellos a través de las edades. Amén. Lo mismo con los pentecostales en su edad, cada uno alcanzando mayor altura en la revelación. ¿Por qué? Porque así como era superior el automóvil a la carreta, así lo fue el avión al automóvil. Y como le dije, el avión no fue más que un aumento en los caballos de fuerza al motor del automóvil, para que con los demás detalles de, usted sabe, de la manera como el artefacto debiera ser hecho, con alas, etcétera, esa fuerza superior permitiera, bendito el nombre del Señor, que el aparato volara. Entonces dice el profeta, si el hombre mide la fuerza de su transportación por caballos de fuerza, dice, ¿qué de la fuerza de Dios? Amén. Cuando hablo del Espíritu Santo y de poder, entonces ese mismo Espíritu de poder en Dios es el que hace que el hombre sea justificado, que el hombre sea santificado y que el hombre reciba el bautismo en el poder. Dios lo bautiza con el poder, por el mismo poder de Dios. Entonces, dése cuenta que no es más que un estado de continuo o de progreso entre el caballo tirando de la carreta. Si usted tenía un caballo, era un caballo de fuerza, y ese animal no podía andar sino hasta determinada velocidad y fuerza. ¿Ve? Si eran dos caballos, pues tiraban de mayor fuerza, podían tirar más gente de la carreta. Amén. Pero cuando llegó el momento entonces de adelantarse a esto, el hombre inventó un motor que podía tirar 16 o 20 veces más que un caballo. Entonces podía meterle más peso atrás y ese motor tirar con la fuerza de 20 caballos y llevar adelante una obra más rápida. Amén. Ahora, en la edad en que estamos, hermano, hay carritos pequeños en los Estados Unidos, carritos deportivos que tienen hasta 450 o más caballos de fuerza. Hacen los primeros 100 metros en no sé cuántos segundos. ¿Qué es eso? Progreso. Amén. De una cosa a la otra. Por eso el profeta dice, si el hombre mide la fuerza humana por los caballos de fuerza, ¿cómo será que pudiéramos medir la fuerza del Señor? Entonces echó una chispita de justificación, y después echó una chispa más de santificación, y después echó un baño completo en el bautismo del Espíritu Santo, y el hombre dejó la tierra y subió a las alturas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, ese mismo poder puede justificar un hombre, puede santificarlo y puede bautizarlo en el Espíritu Santo. El mismo poder, como el hombre mide su fuerza y hace de cuenta que ha sido simplemente tomando como base el primer sistema de transportación, un caballo. ¿Está claro? Entonces el automóvil siguió al caballo, pero con mayor caballo de fuerza. Y el avión siguió al automóvil con mayor caballo de fuerza. Entonces, si el hombre mide su fuerza así, ¿cómo debemos medir la fuerza del Señor? ¿Dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Entonces decíamos, para continuar, que el hombre mide la fuerza de su transportación por caballos de fuerza. Pero, ¿cómo mide Dios su fuerza? Amén.
La Escritura habla solamente del Espíritu Santo y de poder. Y la misma manera como el hombre mira la transportación por carreta y después por automóvil y después por avión, así Dios con su poder, que no son caballos de fuerza, sino poder en el Espíritu, puede justificar a un hombre, puede santificarlo y puede bautizarlo y sacarlo fuera del límite de la tierra. ¡Amén! Ahora, el mundo no pudo ver estos adelantos y su significación porque eran señales espirituales. Tomemos esto bien, ¿eh? Estas cosas estaban sucediendo, hermano. Y el mundo no pudo verlas porque aun cuando estaba así, no podían entender, sino simplemente, mire lo que ha adelantado el hombre, mire lo que ha adelantado el hombre. Pero estos adelantos Dios los permitió en el tiempo propicio porque eran significativas de señales espirituales. Esto indica entonces que el hombre jamás pudo haber inventado el avión en el siglo pasado porque no era el tiempo. ¿Se da usted cuenta? Esto estaba en el plan de Dios. O sea, esto prueba que Dios dio la luz para que los hombres desarrollaran estos descubrimientos e invenciones en el tiempo cuando Él también estaba manifestando, bendito Dios, sus alcances espirituales. En el mundo natural seguían por la educación, mientras que los espirituales seguían por la revelación. Entonces el mundo piensa, mire lo que estamos haciendo hoy en la luna, mire lo que el hombre es capaz de hacer. Nosotros por la revelación nos estamos guiando por otra cosa. Amén. Porque en el mundo hay diferentes materiales. Amén. Cuando Dios trajo Pentecostés sobre la iglesia, trajo con ella cosas grandes: sanidad, lenguas, dones del Espíritu, etcétera, en una restauración a la iglesia. De esto no sabía nada ni Lutero ni Wesley. Usted entiende esto, ¿verdad? De estas cosas no sabían nada Lutero ni Wesley. ¿Ve? ¿Cómo no sabían de aviación en la edad de la carreta ni en la edad del automóvil? No sabían nada de lo que estaba en la carreta. En esa edad no jamás podían pensar en un automóvil. Llegó el tiempo en que Dios le puso eso en un hombre y lo inventó y siguió. Pero ¿cuántos años duró el automóvil? La gente no pensaba en el avión. Después que comenzó el automóvil a progresar, el hombre llegó a pensar en el avión. Pero en su tiempo, en su edad, nadie llega a sobrepasar los acontecimientos futuros. Amén. Son escasos, o sea, son la excepción que confirma la regla. Los hombres que en ficción, porque no es ni siquiera una realidad, no fue un hombre, por ejemplo, hoy hablan de Julio Verne, ¿verdad?, pensando que a honor a él le han puesto el nombre de tal cosa, usted sabe, de la nave que está dando vuelta, la llaman Columba, a nombre, a honor a él. Pero él lo que escribió fue ficción. Él concibió ficción, pero él no dijo en el futuro van a hacer esto. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Porque esas cosas reservadas pertenecen a Dios, pertenecen al aspecto profético. Y la gente piensa, ah, pues mire, Julio Verne fue un profeta así, así, así. Él lo escribió bajo el punto de vista de ficción de un hombre que empezó a soñar que podía ir a la luna y empezó a hacer estas cosas. ¿Entienden cómo que han coincidido algunas cosas? No significa en ninguna manera que él hubiera podido en su edad inventar lo que en esta edad se ha hecho. ¿Cuánto me entienden? El único que sobrepasa las edades es Dios, hermano. El hombre no puede. Y el hombre puede ver más allá es cuando Dios le muestra, como los profetas del pasado, a quien Dios le mostró por siglos de siglos los acontecimientos del tiempo presente. Es porque las cosas futuras pertenecen al Señor. Y el hombre no puede saber sino lo que va a pasar. ¿Quién en el mundo puede saber lo que le va a pasar dentro de una hora? Nadie sabe. Ve la expectativa de todo el mundo en este asunto de la astronave allá arriba. ¿Quién es el que puede decir que dentro de una hora van a hacer exactamente lo que dijeron? Nadie sabe. Ayer pasaron, no digamos por un susto, pero dice que había un silencio, pero casi sepulcral, en el lugar ahí en Houston donde controlan a los astronautas, porque pasaron una cantidad de minutos cuando estaban ahí en la órbita lunar o para entrar a la órbita lunar y no se le oía la voz. Dice, aquí en el centro de Houston nadie chista, todo el mundo está con una tensión porque no sabían si le habían en verdad funcionado los motores retropropulsores que le restaban la velocidad para que cayera en la órbita lunar, o si se habían ido por allá por otra parte, quizás orbitar en el sol. Amén. Entonces nadie sabe lo que será mañana, lo que será dentro de una hora o dos.
El único que sabe eso es el Señor. Y cuando Dios manifiesta las cosas, pues entonces las aceptamos porque Dios así lo está haciendo. Amén. Entonces, cuando Dios trajo Pentecostés sobre la iglesia, trajo sanidad, lenguas, dones, etc. De esto no sabía ni Lutero ni Wesley. Como dije, no sabían de aviación en la edad de la carreta ni del automóvil, porque estaba fuera de su edad. Lo único que sí, que justamente confirma lo que acabo de decir, es que la Biblia decía que vendría. Mucha gente no sabe que los carros están profetizados. Usted lee el libro de Habacuc en el capítulo 2 y el verso 4. Habacuc 2:4, que dice, el profeta veía los carros precipitarse por las plazas. Amén. Con sus luces como hachas encendidas. Igualito, hermano. Usted ve en una plaza una cantidad de carros y eso es exactamente, usted lo ve que se precipitan, o sea, que no andan pasito, sino que andan en velocidad, precipitado. Una persona que se cae por un precipicio es que se cae, no poco a poco, es que se precipita. Amén. Dice sus luces como hachas encendidas. ¿Y qué dice de la aviación? Isaías 60:68 habla y dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y hacen sus nidos como palomas? Amén. Usted sabe que ese versículo fue el que convenció a algunos judíos en algunas partes del sur, allí de la península de Sinaí y otras partes, para que se montaran en los aviones y vinieran a su tierra en esa emigración. Usted sabe, en el 48, creo que fue, en el 50 y pico, la fecha exactamente no la recuerdo. Entonces, la Biblia ya lo decía. Amén. Ahora, cuando alcanzaron a inventarlo y hacerlo, Dios en su iglesia también hizo lo mismo en lo espiritual. Porque aquí se repite el texto base que usó el profeta. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, los pentecostales llevaron avivamiento alrededor del mundo con sanidades y milagros. Todo el mundo sabe que si hay algún impacto que hizo en esta edad fue el movimiento pentecostal. ¡Voló! ¡Amén! Subió por encima de los que estaban encerrados en las paredes, como el carro y el automóvil allí apegado a la tierra. El movimiento pentecostal llevó el avivamiento a todas partes del mundo, hermano. A todo este Caribe, a toda América, centro y aquí, en varios lugares, llegó el avivamiento por el movimiento pentecostal. Uno de tantos de los evangelistas, aún mezclados con sus errores y arrastrando con ellos muchas otras cosas, sin embargo, probó que sabía volar. Amén. Y que fue un movimiento que conmovió al mundo, de tal modo que las demás denominaciones tuvieron que decir que, como los pentecostales, nadie había ganado tanta gente en esta edad como ellos. ¿Por qué? Habían hecho una obra apresurada y una obra, pues, de señales y maravillas como ningún otro lo había hecho. Llevaron el avivamiento alrededor del mundo. Usted pregunta, ¿acaso todo el mundo le creyó? No. ¿Por qué? Porque tampoco creyeron a Lutero ni a Wesley. ¿No ve que la historia se repite? No pudieron creer ni a Lutero, no pudieron creer a Wesley. A Lutero por poco no lo matan, y a Wesley también por poco no lo matan. Pues tampoco pudieron, así como no creyeron en ellos, tampoco iban a creer a Pentecostés. Todo el inmenso número de la gente que está en las denominaciones, y dese cuenta, los que pentecostales ganaron, la inmensa mayoría, como fue experiencia nuestra, fue gente ganada de los del mundo que no sabían nada, que fueron atraídos por las señales, por las maravillas, y tuvieron fe para creer, mientras que los que estaban ahí metidos en esos cascos, metidos ahí en esas conchas, enconchados en sus iglesias, decían que eso era del diablo, que las lenguas eran esto, que esto era aquello, y no quisieron nada con Pentecostés. La inmensa mayoría todavía está en esas denominaciones en el mundo y no entró a conocer Pentecostés. Amén. Pero ¿qué hizo Dios? En cada ocasión Dios tomó su palabra y con ella un hombre y probó que Pentecostés era correcto. Amén. Probó porque Dios respaldó el movimiento genuinamente pentecostal. Ahora bien, la edad pentecostal es la edad de la Odisea, que tenemos que entender que tiene fin como las otras edades. Amén. Ahora es donde el profeta dice, entendamos ahora que
que algo, es decir, otra cosa ha sucedido ahora. Amén. Ya no estamos en la edad de la aviación, dice, hemos llegado a la edad de los astronautas. Amén. Ustedes saben, entre los americanos, John Glenn fue uno de los primeros, o el primero de ellos, ¿ve? Y los aviones, como usted sabe, si usted lo pone a medir, ellos solo pueden remontarse hasta cierta altura, hasta cierta presión que pueden soportar, ¿ve? Y por eso los aviones ahora que vuelan a 30.000 pies, o sea, 10 kilómetros de altura, o 40.000 pies, están las cabinas presurizadas. Es un trabajo que le hacen para que sea más cómodo el viaje, para que el sonido no le entre, y muchas cosas que ellos, los técnicos, pueden explicar. Pero las cápsulas son hechas diferentes. Las cápsulas pueden aguantar candela hasta ponerse al rojo vivo. ¿Ves? Las cápsulas pueden aguantar presiones de lo que usted no se imagina, porque son una material, además de acero, tienen no sé qué cantidad de materiales. El avión es hecho todavía con aluminio, tiene partes de acero, pero su mayoría es aluminio, ¿ve? Y tiene ciertas partes, como dije, de acero, sus motores, y quizás las cosas que sostienen las alas, pero está cubierto de aluminio, entonces no puede volar, aleluya, el avión a donde va la cápsula. Entonces tenemos la edad de los astronautas en lo natural, cuya labor es rodear la Tierra y superan las fuerzas. Amén. Superan las fuerzas de presión, ninguna le pueden hacer nada porque están hechos para eso. Y pueden remontarse, ya donde el avión pasa por acá, se remontan a alturas tremendas y hasta le dan vuelta a la Tierra, y ya hoy sabemos lo que están haciendo. Amén. Entonces él dije, recuerde, dijo otra vez, que el mensajero viene al fin de la edad anterior. Entonces dice, hemos llegado a la edad de los astronautas. ¿Qué está haciendo Dios y qué ha permitido Dios al permitir que aparezcan los astronautas en la Tierra? Dice, Dios mostrando que Él tiene astronautas capaces de superar toda fuerza, porque son espirituales. Amén. Usted sabe, hermano, que no ha sido más que, usted sabe, de poquitos años para acá, cuando entramos a la década del 60, cuando en verdad se ha desarrollado la fuerza o este asunto de los astronautas. No podía ser desarrollado antes, porque esta es la edad de los astronautas. Esta es la edad cuando los astronautas de Dios van a volar. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Ve? El profeta dice, esta edad representa una nueva edad espiritual, porque Dios va a tener astronautas espirituales. Él dijo, de hecho, ya están aquí ahora mismo. ¡Aleluya! Él lo dijo en el 62. ¡Aleluya! Hace 7 años, dijo, ya los tenemos aquí ahora mismo. Sin duda que el profeta estaba viendo allí gente que iba a estar en el rapto. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Dice, porque son águilas del espacio que pueden tomar la palabra de Dios y probar que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Los astronautas naturales son producto del esfuerzo de la edad en que se vive, y Dios, a través de hombres que se quedan al lado de su palabra sin temor de lo que puedan decir o hacer con ella, Dios por ellos tiene sus astronautas que pueden remontarse por encima de las denominaciones, pueden subir por encima de la carreta, por encima del automóvil y aún por encima del avión. ¡Aleluya! ¡Oh, una cápsula de los astronautas, hermano! Usted no puede verla con los ojos. Y si tiene lentes, tiene que tener unos lentes potentísimos para verlos allá arriba. No se pueden ver porque se remontan muchísimo. Igualito como las águilas. Un zamuro puede volar y por más que vuele, usted siempre ve el punto negro por allá. Pero un águila levanta vuelo, hermano, y se mete entre las nubes y usted ni lo ve. Un zamuro quiere subir allá arriba que no está ni presurizado ni nada. Cuando suba a cierta altura, ¡pah! ¡Revienta!
Amén. No es que no está hecho para esa altura. Un zamuro sube allá arriba, hermano, y la presión de aire y el viento lo despluma todo. Por supuesto, como él no está dispuesto a que lo desplumen, él no se va más arriba, él sabe dónde. Es una lástima que hay gente que son como los zamuros, pero que no aprenden la lección del zamuro, que el zamuro sabe hasta dónde va a llegar. Hay gente que quiere subir más allá de donde deben llegar. Si usted no está preparado como Dios prepara a los seres que van a subir, ¿cuál es la intención de subir? El águila, bendito Dios, no hay viento, no hay tormenta. Más tormento, más viento, lo que sea, el águila es un animal, que este ave que sabe hasta manera de poner sus alas. Y cuando viene la tormenta y el ojo ese ve lo que viene, ella se prepara y pone las alas de una manera y la tormenta le pega y parece que la va a destruir. Y resulta que la misma tormenta lo va subiendo. Y cuando ya la tormenta ha levantado, él se queda allá arriba y mira por ahí la tormenta haciendo estrago y ella por allá arriba. Así es el astronauta, ¿sabe? El astronauta puede mirar desde arriba y decir, mire, en el Cabo Kennedy, en la parte de la Florida, o acá en México, acá se está formando una tormenta, porque la ve desde arriba. Así es el astronauta del Señor. Amén. Pueden remontarse por encima de las denominaciones y ver las cosas como Dios quiere que la vean. Los astronautas naturales, por cuanto están encerrados en esa cápsula, necesitan de radar y de comunicaciones para sacarlos al espacio, y son controlados por una torre de control que se llama el control de Houston, así lo llaman hoy. Dice, los astronautas de Dios son iguales. Están encerrados en el cuerpo de Cristo con valor para creer que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Usted sabe que se necesita valor, hermano, entre los astronautas para meterse en esa cápsula, ¿sabe? Es un valor, porque usted sabe que ellos están encerrados allí y todos tienen que saberlo de afuera y de los instrumentos que tienen ahí, más nada. Ellos están encerrados y se encierran allí y dependen de afuera. ¿Por qué? Porque están conscientes y convencidos de que su ciencia ha comprobado que se pueden comunicar, que pueden hablarle, que pueden dirigirle el rumbo. Dice el profeta, Dios obra con hombres capaces de encerrarse con Cristo en su palabra y creer que es el mismo. Que Él puede dirigirnos, que Él puede guiarnos, que Él nos ha dado palabra y que su palabra se cumplirá. ¿Cuánto atrás han quedado el caballo y la carreta y el automóvil y el avión? Y nosotros, ¿cuánto hemos avanzado desde justificación y santificación y bautismo en el Espíritu? Porque hemos llegado a la edad de águilas. Hemos llegado a la edad de los astronautas. Recuerde que el águila se remonta más que todo y desde arriba puede ver bien todo. Por eso dice, estos son los astronautas de Dios. No solamente toman justificación y santificación, sino que toman toda la Biblia. Amén. Porque saben que Dios es capaz de cumplir toda promesa, toda palabra que Dios ha hecho. Los astronautas en lo natural pueden ver lo que la carreta y el automóvil y el avión no pueden ver. Ahora usted sabe, esa es la meta más grande del hombre. Dice, así es con los astronautas de Dios. Están tan altos que pueden ver lo que la iglesia y las denominaciones y los concilios no pueden ver. Luego, el astronauta natural es controlado por la torre del radar. Y cuando los ojos humanos, si ustedes vieron en la televisión el despegue del cohete, usted sabe que por unos minutos, después que él se despega y la gente empieza a verlo, entonces por unos minutos usted sigue lo viendo y hasta llega a ver cuando se desprende la primera parte del cohete que lo impulsó, se desprende y entonces otro cohete comienza a andar. Pero después de unos minutos, muy pocos, ya usted no ve más nada. ¿Cómo sabe usted que están por allá? ¿Cómo sabe usted que no han explotado? ¿Cómo sabe usted a dónde están? Por los controles, por el radar. Y cuando los ojos humanos no saben nada de él, el radar puede indicar a dónde está. Puede hablar con ellos, puede comunicarse con ellos. El profeta dice, nosotros también como astronautas tenemos un radar. Y se llama la oración. Amén.
Por eso los acontecimientos aquí son producto de lo que no se ve. El radar es siempre apuntando arriba. Si el radar apunta aún en dirección así, se tropieza con una montaña, ya pierde la cosa, ¿ves? Porque hasta ahí llegó la onda, enseguida regresa. Pero el radar del creyente es hacia arriba. No hay nada con que tropezar, sino cuando llega el Señor. Y cuando llega allá, regresa la respuesta. ¡Amén! Y hermano, parece sencillo, pero entienda la lección. ¡Aleluya! El radar está apuntado para hacer contacto con una cosa. Y cuando hace el contacto con esa cosa, enseguida viene la respuesta. Los grandes aviones en los cuales usted vuela, intercontinental, o sea, entre naciones internacionales, esos aviones tienen el radar. Y con el radar, pues, se comunican y aún pueden conectar ciertas nubes especiales que usted sabe. Y cuando van por encima de las grandes montañas, el radar está funcionando. De tal modo que si llega a bajar un poco el avión, el radar le dice que tienen por delante algo y enseguida, al chocar la onda, regresa. El regreso de la onda es lo que le dice al piloto que hay un obstáculo al frente. ¡Amén! ¡Amén! Pero esa onda está dirigida ya. ¡Aleluya! El radar del creyente está dirigido de la misma manera, porque el radar del creyente está dirigido para que haga contacto. ¡Aleluya! Pero contacto con Dios. ¡Amén! ¿Para qué? Para que después pueda regresar la respuesta. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Entonces dice el profeta, aquí está lo que se ve de lo que no se veía. Ahora él dice en otro mensaje que dice que el radar del creyente siempre está apuntando para arriba. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces dice, los astronautas son figura del creyente de esta edad. Estamos en la sexta dimensión porque Dios allí nos ha levantado. Y cualquier momento de esto dice, vamos a levantar vuelo. Lo que creemos está por encima de todo razonamiento humano. La gente no cree, le decimos, hermano, va a llegar el día en que no vamos a necesitar cohetes de eso. Ni Apolos, mucho menos Apolos que están ahí hechos para honrar a un Dios pagano. Amén. Nosotros vamos a necesitar cohetes. Va a llegar el día cuando Dios nos va a transformar. Y los viejos y las viejas serán jóvenes otra vez. Aleluya. Y vamos a ser levantados. ¿Y cómo lo saben esos locos? ¿Cómo lo saben? ¡Porque la palabra de Dios lo dice! ¡Amén! Usted no lo cree, usted no lo entiende, es asunto suyo. Los astronautas entienden y creen su maniobra. ¡Déjenos a nosotros que también entendemos! ¡Aleluya! ¡Nosotros sabemos! Porque este libro es la ciencia de Dios. Y como nosotros vamos a subir en naves hechas por los hombres, ¡aleluya! ¡No vamos a ser transformados! ¡Amén! Entonces, ¿es que los astronautas son nuevos para nosotros? ¡No! Para el creyente genuino, los astronautas no son nuevos. Porque la palabra ya menciona a algunos. Elías fue un astronauta. Si Elías no fue un astronauta, ¿entonces qué? Él fue a donde ninguno de los astronautas naturales ni va, ni piensa ir. ¡Amén! ¡Aleluya! Y el profeta, usted sabe, chistoso en algunas cosas. Él dice, otro levantó vuelo en cámara lenta. Dice, ¿quién? Enoch. Él caminó con Dios. Y caminó hasta que se fue con él. Dice, lo hizo en cámara lenta. Dice, él fue presurizado desde aquí mismo y subió así. Dice, con Elías, por cuanto era más débil físicamente, Dios le envió un carro de fuego. ¡Amén! Dice, cuando Jesús después de morir resucitó, hubo 500 personas que lo vieron como el astronauta por excelencia, que subió, lo vieron subir. Pero es significativo que mientras le vieron y le contemplaban,
Otros dos astronautas bajaron y le dijeron, ¿qué están ustedes tanto mirando? ¡Es el mismo Jesús! ¡Aleluya! ¡Ni otro más! ¡Este mismo que subió! ¡Él a sí mismo va a bajar! ¡Aleluya! ¡Oh, bendito el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Bendito el nombre! ¿Cómo va a venir? Con su cuerpo glorificado. Y los suyos, igualmente que él, porque está escrito, seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Seremos semejantes a él. Usted sabe que la base y todo del astronauta es la cápsula y el vestido en que está. Usted entiende eso, ¿verdad? Adentro, cuando ya suben a cierta altura, se cambian la ropa para estar un poquito cómodo. Pero la cápsula es su vestidura. Y esa cápsula aguanta el sol, puede aguantar el frío, puede aguantar lo que sea, porque está preparada para eso. Amén. Entonces, seremos semejantes a él porque le veremos como él es. O sea, tendremos un cuerpo como el de él. Cuando él subió, él rompió todas las barreras de sonido. Entonces dice, y si ha de haber hombres que harán lo mismo, tienen también que superar todas las barreras humanas de educación, de los sentidos, etcétera, y agradar a Dios por encima de todo. Así que a la semejanza de lo alcanzado por los astronautas en lo natural, así también Dios lo ha alcanzado en un pueblo espiritual que se ha atrevido a recibir en este tiempo la palabra del Señor. ¡Amén! Usted sabe que cuando él contó su traslación, o sea, la visión, que él lo menciona como una visión más allá de la cortina del tiempo, algunos le dijeron, mire, eso fue un sueño. Él dijo, mira, no fue un sueño, porque yo pude estar soñando en mi cama, pero yo estaba en un lugar mirando a mi cuerpo en la cama. ¡Amén! Dice, el Señor me dio un vuelito ahí al estilo astronauta. ¡Amén! Dice, ese no fui yo, ese fue él. ¡Amén! Ahora, a la altura que hemos llegado, dice, la ciencia ha hecho cosas grandes. El problema ahora es que temen por sí mismos. Y aquí estamos llegando a una afirmación que la que estamos esperando hasta mañana o pasado para decir exactamente lo que el profeta dijo. Amén. Estamos callados porque no queremos adelantarnos y van a creer que nosotros somos esto y somos aquello. Pero mire lo que él dijo. Dice, la ciencia ha hecho muchas cosas grandes. Y ahora el problema está en que lo que han hecho le ha producido temor por sí mismo, porque temen que lo que han hecho van a acabar con ellos. ¿Ve? Hace años confesaron que faltaban 3 minutos para la hora de la medianoche. Esa confesión fue hecha basada en los temores que tenían de lo que habían alcanzado. Ahora han pensado, dice el profeta, que si Rusia llega a hacer algo con esa nación del norte, ellos para salirse han pensado volar a la luna. Entonces él dijo, ¿sabe usted que es muy curioso que en estos días leí una caricatura? Una caricatura es un dibujito, usted sabe que hace la gente animado, y en el dibujito les ponen una leyenda abajo. Eran 2 indios que se estaban mirando uno al otro y estaban conversando. Y uno de ellos le dijo al otro, lo llamó por su nombre, quizás lo llamó Pancho, dijo, Pancho, ahora tendremos otra vez nuestra tierra. ¿Sabes por qué? Porque el hombre blanco se va para la luna. Amén. Entonces ahora voy a leer lo que leí en la reunión de pastores. Y hasta donde he podido son textualmente las palabras del profeta. Ha llegado la edad atómica y con ella van a destruir el mundo. Por eso ahora se proponen hacer viaje a la luna. Así que cuando todo haya terminado aquí, piensan abrir luego una nueva economía en la luna. No van a llegar allá.
yo creo con todo mi corazón que no van a llegar allá. Pero al mismo tiempo el verdadero creyente en Cristo ha entrado en su astronauta, porque por un espíritu somos todos bautizados en un astronauta, o sea, en un cuerpo. No voy a comentar estas palabras, porque después del lunes se sabrá lo que quiso decir el profeta con estas palabras. Amén. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo. En ese cuerpo pueden resistir toda clase de presiones y de apreturas. Hablando de la novia, Isaías 43:2 dice: cuando pasares por las aguas no te anegarán, si pasares por los ríos nada, si entras por el fuego no arderá en ti. ¿Qué indica eso? Que hay un cuerpo, aleluya, donde estas presiones no podrán afectar. Como un creyente espiritual, o como la persona pues llega a ser un creyente espiritual en Cristo, el tal ha entrado en Cristo, que es el astronauta de Dios, creyendo a toda palabra de Dios. Amén. Apartando todo credo denominacional, sea bautista, pentecostal, metodista, lo que sea, esperando y preguntando a Dios cuándo será el viaje. Ahora, ¿qué hace durante ese tiempo? Aquí está ahora la razón del nombre o tema del mensaje. ¿Qué hace el predestinado mientras está, verdad, en Cristo, en ese cuerpo especial? ¿Qué está haciendo? Está esperando en Dios y está preguntándole cuándo será el viaje. Pero en ese tiempo está esperando o en espera, y va no de los hombres sino de la palabra de Dios. A la cuenta regresiva en los hombres, para extenderme un poquito, es cuando ya creen que el proyecto está listo, comienzan a echar para atrás. Se dice, bueno, 70. Regresiva, no de los hombres, sino de la palabra de Dios. A la cuenta regresiva en los hombres, para extenderme un poquito, es cuando ya creen que el proyecto está listo, comienzan a echar para atrás. Se dice, bueno, 70 horas antes o 80 horas antes, vamos a comenzar la hora, la cuenta regresiva, y saben que tal día, tal hora, desde tal fecha hasta llegar ese día serán tantas horas. Bueno, desde esta hora comenzamos a contar y ponen el reloj a trabajar 70 horas antes, 70 horas, 59. Entonces comienza, pierde el primer segundo y ya son 69 horas con 59 minutos y con 59 segundos, y empieza para atrás, y entonces son 69 horas y 68 y 67 y 66, y va para atrás y llegó hasta una hora, y en una hora comienzan los segundos, 59, 58, y hasta llega a 40, y después 30, y después 20, y después 10, y cuando está en 10 segundos para la partida, es el momento más emocionante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y cuando dice 0, usted ve el borbollón de humo y de fuego que despide el cohete, porque ya culminó la hora regresiva, llegó a cero, y la hora cero es la hora de despedir. ¿Ha entendido esa parte bien? Entonces, fíjese usted lo que él dice, ¿no? ¿Qué espera? Está esperando el creyente en la cuenta regresiva de la palabra de Dios. ¿Ve? Como el astronauta vestido y en su cápsula, así mismo está. Usted sabe que arriba está metido en su cápsula el astronauta, allá arriba. Y él está allá arriba y él está oyendo. 9, 8, y él va oyendo. Y él sabe cuando llegue a cero, él sabe la manera como tiene que contraer los músculos y todo preparado, porque es el momento en que va a sentir un despegue, ¿ves? Para salir y para irse a donde es el proyecto. Ahora, cuando dijeron que faltaban 3 minutos, dice el profeta, no sabían ni saben todavía qué quiere decir eso. Pero Dios los obligó a profetizar. Amén. Porque después de todo viene la hora cero. Y la iglesia verdadera está, dice el profeta, en lugares celestiales en Cristo Jesús, oyendo la cuenta regresiva, que son, ¿qué dice él? Las edades de la iglesia. Amén.
La cuenta regresiva son las edades de la iglesia. Si usted sabe de qué estoy hablando, usted puede imaginarse en qué tiempo estamos. ¿Qué es la cuenta regresiva para el creyente? Dice él, las cosas que han estado aconteciendo de acuerdo con el dicho en su palabra para ahora presente, desde Lutero con justificación, Wesley santificación, esos eran aspectos de la hora regresiva. Amén. Cuando Dios puso la primera edad, la segunda edad, la tercera edad, cuando llegó a la cuarta edad, bendito el nombre del Señor, y llegó a la quinta edad, y llegó a la sexta edad, nosotros estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero la hora regresiva es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amén. Porque hablando, pues, para ser entendidos de la cuenta regresiva, cuando llegó a Sardis, o sea, Lutero, imagínense dónde estamos. 1, 2, 3. Amén. Justificación era 3, santificación era 2, Pentecostés era 1. Y si Pentecostés ya se ha acabado, para nosotros no estamos. Estamos en la hora cero para la novia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, estamos viendo los acontecimientos. Cuando Israel en el 67 conquistó a Jerusalén, ¿no era eso una señal de un número que va descontando Dios, hermano? Son los acontecimientos de la palabra con los que Dios está mostrando los que tenemos que darnos cuenta. Amén. Por lo cual entonces estamos esperando la hora de despegar, que es la hora cero. Él dice, yo quiero explicarles lo que creo que es la cuenta regresiva para la iglesia, para la novia. Para el astronauta natural, sus últimos instantes antes de despegar son contados desde el 10. Ahí es cuando se hace más énfasis, porque son 10 segundos que faltan. 10, 9, 8, 7, ¿sabes? 6, 5 a cada segundo, ¿ves? 4, 3, 2, 1, 0. Y en 0 ya despega. Deben saber que el 10 es número del mundo o número de hombre, mientras que el 7 es el número de la perfección de Dios. Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. Por 6,000 años los hijos de Dios deben estar luchando en contra del pecado y el séptimo es el milenio. Y Dios nos ha dado la perfecta cuenta regresiva. Amén. Pero su cuenta regresiva no es 10 sino 7. Y en las 7 edades de la iglesia lo vemos claro. En Apocalipsis vemos que el Señor en la primera cuenta regresiva fue la edad de Éfeso. La segunda la edad de Esmirna. Y así hasta llegar a la edad de la Odisea. Entonces, estando en la edad de la Odisea y sabiendo que esa edad ya ha culminado, estando en la hora cero después que las edades hayan cumplido su tiempo, ¿estamos qué? Esperando simplemente el día de la partida. En Apocalipsis el Señor tiene en sus manos las 7 estrellas, que son los 7 mensajeros de las 7 iglesias en las 7 edades. Cada uno de ellos ha sido perfectamente identificado cuando Dios hizo su cuenta regresiva. Amén. Desde que Él se fue hasta cuando Él ha de regresar, Él lo que ha estado es reuniendo un pueblo para sí durante ese tiempo. Comenzó en Pentecostés y con esa edad identificó a Pablo. Pero cada vez que ha pasado una edad y Dios cuenta un número menos, ahí está Ireneo y después Martín, después Colombo, Lutero, Wesley y el Elías de esta edad. Por eso él dijo, recuerde que el mensajero viene siempre al final de la edad. Por cuanto hemos llegado a la Odisea, ¿qué es lo que el pueblo genuino ha esperado? A Elías en la cuenta regresiva. Amén. Y cuando apareciere, habrá llegado la hora cero y la novia tomará rumbo a su hogar. Y se irá más allá de la luna y más allá de las estrellas. Ahora sepamos que como entró el primer astronauta, así igualmente tienen que entrar todos. Y usted recuerda, dice, como en el tiempo de Noé, los que iban a entrar allí en el arca entraron por una puerta sola, porque había una sola puerta. Entonces, los que debían entrar en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso,
El profeta dice, justificación, santificación, bautismo arriba del tercer piso donde estaba Noé con la familia. Y sabe que ahí era donde estaba la ventana. De ahí es que... Amén. La ventana estaba arriba en el tercer piso. Entonces dice, en el arca tenían que entrar por una sola puerta. Ahora esto es muy significativo porque usted sabe que no hay nada en el profeta que se puede escapar. ¿Eh? Tenemos entonces que entrar por el mismo mensaje, el mismo Cristo y por el mismo poder que recibieron en el día de Pentecostés. Ahora, a través del tiempo ha sido el mismo porque Él es la misma puerta. Por consiguiente, entramos a este cuerpo por la puerta y Jesús es la puerta de este cuerpo. De esa manera, así entramos y nacemos en el reino de Dios por la puerta que es Cristo. Él dijo, yo soy la puerta. Y ahora dice Él, ponga cuidado, la puerta está por cerrarse en la edad de la Odisea, porque hemos llegado en la cuenta regresiva final y estamos en la hora cero. Y la novia está por hacer un vuelo y levantarse por encima de toda tribulación. ¿Llegar a dónde? Hasta el cielo de Dios. ¡Amén! Estamos en la hora cero, hermano, y cualquier día de esto será. ¿Te lo cree? ¿Te lo cree de veras? En lo natural, están viajando para la luna. Dice, en lo espiritual, estamos viajando para el cielo. Hay una diferencia grande, la luna y el cielo. Ahora mire esto, ellos están buscando hallar un lugar en la luna a donde asentar el pie. Usted sabe que han mandado varios aparatos y unos vinieron y fueron y para acá y para allá, hasta que el último anterior a esto, o sea el penúltimo, descendió hasta 15, 16 kilómetros y vio el lugar para poder decir. Así que ellos a una hora mismo, cuando esta tarde bajen, estarán buscando un lugar a donde alunizar, o sea, a donde poner el pie, a la semejanza de cuando decimos aquí un avión aterrizó. Ellos están buscando un lugar donde poner el pie. Dice, nosotros en cambio ya tenemos nuestro lugar seguro en los cielos. ¡Aleluya! Porque Él dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Oh, hermano, la novia no va a dar esos vuelos así inciertos. Bueno, vamos a ver si por aquí hay lugar donde vivir. Vamos a mandar primero. No, la novia cuando despegue, ella sabe a dónde va. ¡Aleluya! Es por eso que la novia de esta edad son los verdaderos astronautas, hermano. ¡Amén! Ellos están hablando allá y están procurando los científicos hacer algo, en lo cual ya nosotros en lo espiritual hemos ido, ya ellos apenas van y ya nosotros estamos de regreso. ¡Amén! Ellos van a buscar un lugar aquí en la luna y ni siquiera saben bien. Todo esto es conjetura, porque ni siquiera se sabe qué va a pasar después que pongan el pie allí. Así que ellos no tienen nada seguro, ellos están simplemente confiando en los aparatos y en las cosas que tienen, pero ellos no tienen lugar seguro. Nosotros no solamente estamos confiando en la palabra que nos ha sido dada, no estamos confiando en Él que ha dicho, a donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Él dijo, voy a preparar lugar. Y ellos están hablando de la luna, hermano. Yo no sé si veremos la luna siquiera. Yo no sé si veremos la galaxia, yo no sé qué vamos a ver. El vuelo nuestro será tan tremendo y alturas tan extraordinarias que vamos al mismo cielo con el Señor. ¿Usted se ríe o se burla? Yo le pregunto, ¿usted tiene una esperanza mejor que esa? ¡Amén! Y no es nada. Él dijo, yo voy. Y después dice, después enviaré un astronauta para recogerlo. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando ya lo tenga todo preparado, dice, vendré otra vez y los voy a tomar para que ustedes estén donde yo estoy. Bendito Dios para siempre, hermano. Nosotros no estamos hablando, ni estamos viviendo en la atmósfera, ni estamos viviendo sobre cosas firmes. Porque lo que ellos están haciendo ahora son figuras de la realidad. Como humanos limitados, ni siquiera saben dónde van a poner el pie bien hoy. Amén.
pero nosotros sabemos que ya tenemos nuestras mansiones. ¿Por qué? Él lo ha dicho. Su palabra vale más que todos los científicos en Houston, que todos los científicos allá en Rusia, que todos los que puedan saber, porque estas no son más que cosas figurativas de la realidad. La realidad es la sustancia de las cosas que no se ve. ¡Amén! Así que conservemos la verdad de este mensaje. Las cosas que vemos ahora que están haciendo son figuras de lo que no se ve. Bendito es el nombre del Señor. ¡Amén! Después dice, enviaré pues para recogerlos. Entonces, la cuenta regresiva nuestra, hermano, ha llegado a su fin. Nuestros motores están listos para arrancar. Amén. Oh, hermano, tenemos que vivir listos. No tenemos que vivir ya metidos dentro de esa cápsula. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Nosotros andamos ya en esa cápsula, hermano. Oh, yo no sé si ya aprendimos algo con eso. Porque pareciera que cuando el profeta llama a la novia que va a ser raptada, dice que está metida en una cápsula a donde no hay fuego, ni agua, ni nada les puede dañar. Está mostrándonos lo verdaderamente lo que va a pasar con la novia. La novia de esta edad es vencedora. No hay nada que le pueda hacer nada. Aerolitos y flechas enviados por el diablo van a tropezar y van a rebotar. Pero la novia será vencedora. La novia subirá, y por eso es que el diablo tiene que hacerlo bajar. Porque la novia va para arriba, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces nuestro motor está listo para arrancar, aleluya. Nuestra meta es el cielo y la gloria por el poder del Señor. Y él dijo, una de estas mañanas será la partida. Aleluya. Una de estas mañanas será la partida. Él nos dijo de 6 a 9 aquí en este continente. Un día de estos, de 6 a 9 de la mañana, estos que les causan tantos problemas y dificultades, no los van a ver más, porque como ya estamos dentro de la cápsula, vamos a oír el sube acá. ¡Aleluya! Y esos motores nuestros que no trabajan ni con gasolina, ni con combustible, ni líquido, ni sólido, ellos no van a saber, pero vamos a despegar. Y esta gravedad y esta tierra va a probar que no somos de ella, porque va a llegar el momento en que la vamos a probar que la despegamos. Nos salimos de ella porque estamos aquí, pero no somos de la tierra. La tierra tiene que pasar por el fuego purificador para que entonces la novia en el milenio la viva y sea dominio sobre ellos. Amén. Si hermanos, si el hombre ha podido alcanzar lo que vemos que hoy tiene en lo natural, y si Dios lo ha permitido para tipificar con ella lo espiritual, el profeta dice, hermanos, es tiempo de que entremos en el astronauta. Hay que hacerlo pronto, dice, porque luego la puerta será cerrada. Cuando la cuenta regresiva para Dios termine, la cosa habrá terminado. Ayer dijeron que faltaban 3 minutos. Yo no puedo recordar exactamente la fecha, pero yo quiero decirles que yo supe y oí hace tiempo que habían alterado esa cuenta. Ya para la ciencia no faltan 3 minutos para la hora de la medianoche. Ellos dijeron que lo que falta es 1 minuto. Amén. El profeta dice, quizás para nosotros sea menos de eso. Entonces, ¿cree usted que la cuenta regresiva está andando? Amén. Estaba andando antes de que ellos siquiera la inventaran. Amén. Porque cada una de estas edades, cada una de las señales que estaban en la Biblia, estaban probándonos que ya ese es un número menos, ese es un evento menos, ya pasó ya. Como cuando comiencen a contar 9, 8, 7, no dicen 8 otra vez, ya 8 pasó, es 7, de 7 en vez de subir a 8 viene a 6, de 6 en vez de subir a 7 viene a 5. Nosotros después de pasar la primera edad y la segunda edad y la tercera edad y la quinta y sexta y estamos en la séptima, no vamos a regresar a esa edad, ya pasaron ya. Y si han pasado y la contamos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y esta edad ya se terminó, la edad de la Odisea, ¿a dónde estamos entonces, hermanos? Estamos en la hora cero, la novia está en la hora cero. Entonces démonos cuenta en la hora en que estamos viviendo.
De Éfeso hasta la Odisea el tiempo ha terminado, bendito el nombre del Señor. La novia, al ver estos acontecimientos, ¿qué es lo que debe ver? Debe darse cuenta que este mensaje es una tremenda revelación. Las cosas que Dios permite que sucedan en lo natural están figurando estas cosas en lo sobrenatural. Y por eso, viendo las sencillas figuras de la carreta con el caballo y el automóvil y el avión, y ahora el astronauta, eso nos prueba de la manera como Dios ha andado, amén, usando su mismo poder, aleluya, para justificar, para santificar, para bautizar, pero ahora para sacarnos de la órbita de esta tierra. Yo no creo que puede ser mera coincidencia en los planes en los cuales Dios nos ha dirigido a nosotros que podamos entrar y conocer lo que el profeta dijo de esta edad en que estamos viviendo. Y no creo que puede ser mera coincidencia que diciendo él de que ahora, siendo que ahora ya están creyendo que este mundo van a liquidarlo por causa de los temores que ellos mismos tienen, él no puede ser sino de una significación tremenda que Dios nos permita a nosotros tener este mensaje justamente en el día cuando ellos dicen que van a pisar la luna. Amén. Y que el profeta dice, no van a llegar allá. Yo creo con todo mi corazón que no van a llegar allá. Amén. A mí me parece, y volviendo al principio del mensaje, cuando él dice, he tomado el tema de la cuenta regresiva en forma paralela con los acontecimientos, dice, lo he hecho también para expresarme en forma profética. Bendito el nombre del Señor. Como dije al principio, para mí no es que haya temores de decirlo, pero simplemente vamos a guardarnos y esperar. Pero para mí este mensaje es profético, y si es profético es para hoy, y si es para hoy algo va a pasar. Amén. Como yo dije el martes, nadie puede mostrar mayor amor en el mundo que la novia. Mientras los enemigos verdaderamente declarados nuestros en contra de este mensaje desearían que desapareciéramos, nosotros tenemos que decir, y de acuerdo con la palabra, que los amamos, así sea quien sea. Lo único que no podemos amar y que tenemos que odiar y hacerle resistencia es al sistema. Tema, sea religioso, sea político, sea científico, si está en contra de la palabra de Dios, estamos en contra de él. Y por eso le decimos al diablo y a todos sus ellos que están errados y que no sucederá sino lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. Amén. Entonces, no tenemos absolutamente nada. Yo dije en mi mensaje el martes a los pastores cuando estábamos aquí, el cortejo, oyeron mucho de lo que hablamos, de lo significativo de que ellos tomaran para este tiempo el módulo lunar, de lo cual ya lo habían ideado, lo llamaron el LEM, que en inglés es módulo lunar, etcétera, tal cual, y salieron las palabras porque está escrito a lo contrario como el idioma, LEM, LEM, así lo iban a llamar, y ahora hayan tomado eso y lo llaman Águila. Amén. Águila. Águila figura al profeta, águila figura a los astronautas de Dios, los que verdaderamente pondrán sus pies en el cielo. Ahora han tomado el símbolo de Dios, apropiándose algo que no les pertenece, para ellos figurarse como águilas posándose sobre el cielo, o sea sobre la luna. Amén, amén. Ahora es muy significativo, yo decía que el águila que tomaron es un ala cabeza blanca. La nación americana en principio lo que quería poner ahí era el águila dorada, que era el símbolo perfecto del profeta. Pero por esas cosas que pasan, Dios permitió lo que sucedió y tomaron como símbolo al águila cabeza blanca, que es el águila rapaz. Amén. El águila cabeza blanca, ¿sabe lo que hace? Cuando ve a las otras águilas que cogen la comida, se les va encima de ellos.
Y cuando ellos ven el águila, por el temor, suelta la presa. Entonces viene el águila, ¡ña!, y le echa agar. Es rapaz. Espera que alguien tome o tenga para ellos quitársela. Amén. Amén. Que eso hable por sí mismo. Ve. Entonces, aun cuando han tomado el simbolismo auténtico del águila, sin embargo, el águila que han puesto allí es un águila diferente de la que en propósito estaba en la mente de Dios figurando a sus profetas y a sus astronautas. Un ramo de laurel indicando la paz. ¿A dónde después de tantos siglos puede el hombre tener paz? Si mañana ha de tener paz, dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, déjelo que lo diga, porque es el tiempo que va a venir sobre ellos, destrucción de repente, y no se van a salvar. Será como dolores a la mujer preñada, como el lazo que le echan al animal, de repente viene sobre ellos. ¿Amén? ¡Ah, hermano! Por eso Abdías dice, si te encaramaras como águila, y allí pusieres tu nido, de allí te derribaré yo, dice el Señor. No es figurativo y exacto que ese aparato se parece a un nido, que lo llamen águila. ¿Eh? Oh, hermano, yo creo que no podemos hablar más claro. Pero decimos, como yo dije en una ocasión, que estaba a las 2:30 de la mañana en mi casa un día oyendo por la radio el primer encuentro, cuando la nave primera había de ser justamente lo que ayer sucedió, entre 1:30 y 2 de la tarde, y cuando no aparecía ese hombre, ni se oía la voz, algo parecido a lo que sucedió ayer, pero ayer en escala mayor, yo tengo que confesarles que yo ahí en mi cama dije, Señor, ten misericordia de estos hombres, porque nuestro deseo no puede ser de que a los hombres les pase algo. Pero lo demás queda en las manos del Señor. Él sabe lo que hace. Él sabe la intención. Y Él dijo, si es para una nueva economía, dice, no llegarán allá. Cúbrele su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque por tu palabra nosotros estamos conscientes, Señor, de las cosas como están sucediendo. Tú nos has dado luz para que no andemos en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida. Y estamos viendo estos acontecimientos, Señor, no como nosotros pensamos, sino como tu siervo nos lo enseñó y como está ya en tu palabra. Concédenos guardar silencio, porque sabemos que el mundo no nos creerá. Concédenos guardar silencio, pero guardar también convicción y fe en la verdad de tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy, el cual no creemos que puede ser mera coincidencia, Señor, sino genuinamente providencial en tus designios. Ayúdanos ahora, para que cuando pasen estos 2 o 3 días, podamos saber exactamente cómo en lo profético hablaste verdad que nosotros creemos. Gracias por todo. Bendice no solamente aquí el auditorio, sino los que han oído este mensaje a través de esta cinta. Que para ellos ahora tu bendición. Y cuando sabemos que la van a oír después de lo acontecido, que luz llegue a sus mentes para entender lo que tú dijiste a través de la boca de tu siervo. Recibe la gloria y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.